Et ensuite, à 3-4 coups de la fin, là, j'ai vraiment compris que bah, j'étais en bonne position, que j'avais 2-3 coups d'avance sur mes poursuivants. Et donc j'essayais de faire le mieux que je pouvais pour garder ces coups d'avance. Et... La parte más difícil es cuando te encuentras definiendo por ganar. Siempre es así. Yo pensé que no me iba a poner nervioso en definiciones y hay días que tengo definiciones de pocos metros que sí me pongo nervioso. O sea que dependiendo el día, tiene eso el footgolf, que si no estás atento, si no estás bien de cabeza, en cualquier momento una cachetada te da cualquier campo.